y señores, estamos en línea, estamos online. Hoy en miércoles, un miércoles especial, porque tenemos a una invitada de honor. Usted ya la conoce. Ella es de Venezuela, se llama Meredith. ¿Cómo estás, mi querida Meredith? Gusto saludarte. Muchas bendiciones, muchas felicidades a cada uno de ustedes. Tenemos tiempo que no nos veíamos, pero el amor es el mismo. Así que fuertes abrazos para ti, Maro, para Leo y para todas aquellas personas bonitas que se conectan hoy con nosotros. Muchas gracias, Mere. Mi querido Leo, ve nada más qué invitadas de honor tenemos. Ya la extrañábamos a Meredith, la verdad, ha estado con nosotros desde un principio, mi querida Meredith. Bienvenida, nosotros muy emocionados de tenerte nuevamente aquí en tu casa, Uniradio, aquí en Los Sobrevivientes. Gracias. Así es. Oye, y hacemos pues este horario especial porque tenemos una diferencia de horario ya con Venezuela. Pero pronto, yo creo que en un mes más vamos a estar nada más a una hora de diferencia, Mere. Entonces vamos a poder estar un poquito más empatados. Ahorita son 2 horas que, bueno, yo sé que ustedes no cambian de horario. Nosotros cambiamos de horario de verano ahora en abril, el primer domingo de abril. Entonces, bueno, ya casi vamos a poder estar nada más a una hora. Siempre vamos a buscar unos minutos para estar con ustedes y sacar un poco de tiempo. Quiero pedirles disculpas en el transcurso del programa. Me da un ataque de tos, no es COVID, estoy afónica, porque, bueno, estuve al aire libre allí recibiendo un poco de frío y me pasó factura en el cuerpo. No te preocupes, no te preocupes, Mere. Entendemos muy bien. Y bueno, y si es COVID, estás en un lugar... No. Dios nos ampare a todos. Dios nos ampare a todos. No hay que decretar, ¿verdad? No hay que decretar porque, sí, luego, claro. Porque luego Dios concede. Pero bueno, ya estábamos, señoras y señores, en vivo. Este en vivo que es especial, lo hicimos, bueno, ya saben ustedes, como les comentábamos, a las 2 de la tarde para poder estar en un horario más cómodo con ustedes y que Mere esté también con nosotros. Ella trabaja mucho. Ando un poquito malita, ya lo oyó de la garganta, porque trabaja mucho en televisión allá en Venezuela. Y bueno, aparte de su trabajo, pues hasta estar todos los días chambeándole, ¿no? Así que el día de hoy, mi querida Meredith, pues tenemos mucho que platicar porque la semana pasada empezó el Año Nuevo Chino. Y eso yo te quería preguntar, lo comentábamos con Leo, ¿influye igual en nuestras vidas? ¿Tiene que ver eso? Porque bueno, yo sé que manejas muy bien todos estos temas del zodiaco, que si Libra, que si Cáncer, que si Leo... ¿Pero qué pasa con este concepto chino? ¿Sí nos afecta igual? Sí, claro. Acuérdate que son energías de diferentes culturas e indistintamente que estemos entre un polo y otro en una distancia o diferentes continentes, ellos trabajan mucho con la parte vibracional. Entre el 4 de febrero y el 12 de febrero comenzó ya esa energía del año solar y el año lunar del año del buey de metal. Si vemos las características del buey, es un animal pesado, es un animal fuerte, es un animal hasta un poco lento. Pero en esas cualidades también está el labrar, el hacer el movimiento en la tierra para nosotros sembrar la semilla y que dé frutos, que dé alimento. Esa va a ser la energía de todo este tiempo hasta febrero del 2022. Porque recuerda que las fechas de los años para nosotros de fin o de inicio de año, para los orientales y los occidentales, son completamente distintos. Pero es un año que para todos los signos a través de la astrología china o de la astrología occidental o como la conocemos nosotros, va a ser lento pero seguro, un paso a la vez. No va a ser un año tan rápido y bueno, de eso nos damos cuenta con los movimientos del COVID. Sin embargo, vamos a poder sembrar y poder mover la tierra de todo eso que quedó estancado en el 2020 o que la rata, que fue el año anterior, hasta el 3 de febrero, empezó como con las enfermedades a cambiarnos las estructuras de vida. Este año reconstruimos, este año labramos, este año sembramos. Así que no se desesperen, porque nosotros vamos a estar en la tendencia de una vez más querer hacer todo rápido, porque es un año donde si te organizas y planificas y asumes que cada cosa la tienes que hacer a la vez, una cosa a la vez, las terminas y empiezas otra, te van a dar unos resultados maravillosos. Es el año para sembrar, para emprender con lentitud, pero con buenos resultados. Okay. Oye, está padrísimo. Yo sí había escuchado eso de que vienen muchas cosas para muchas personas. Digo, fue un año difícil el año pasado, ahora iniciamos este.
y que lo único que nos pide es tener paciencia para que se cumplan todos nuestros objetivos. Sí, hay que tener mucha paciencia. Y suena fácil, ¿ok? Suena muy fácil, pero si hay algo que el ser humano tiene es desesperarse. Todo aquel que respire profundo, esté en contacto con la naturaleza, sobre todo con el elemento tierra, y tenga paciencia, va a poder concretarse a las situaciones de pareja, la parte profesional, o incluso se va a mantener así robusto y bien alimentado como el buey, pero teniendo siempre pendiente qué se come, qué se consume, que mientras sea más natural va a ser muchísimo mejor, o lo que venga directamente de la tierra es lo que nos va a alimentar en cuerpo, alma y mente. Así que la paciencia y la buena alimentación es la clave, y por supuesto el accionar, porque nada llega del cielo si nosotros no accionamos. Ok, entonces en general Mere dice que es un buen año, pero hay que tener mucha paciencia, y si estoy de acuerdo contigo, de repente somos muy desesperados, yo soy desesperado, Leo es desesperado, de repente traemos ahí cosas y proyectos, y oye, ¿qué pasó? ¿Y qué te dijo? ¿Y qué? ¿Y cómo va? Y esa vocecita interna, ¿no? Que de repente nos cuesta trabajo, calma, paciencia, que cómo nos cuesta trabajo, tienes razón, yo creo que es una condición humana, pero en general, entonces, como tú dices, a ver, proyectos, tenemos que hacer uno, concretarlo y luego iniciar otro, no hacer todo a la vez como estamos acostumbrados. Sí, porque además es importantísimo. Y les voy a dar un ejemplo que normalmente doy en las consultas. Imagínate un computador con 30, 40 ventanitas abiertas. Va a haber un momento en que ese computador no va a hacer el trabajo que necesitas, porque entonces vas a estar en un programa, se te va a abrir otro, vas a entrar en virus, va a quedar colgado. Hay que ir cerrando esas ventanitas para que puedas hacer el trabajo completo. Y eso va desde la parte mental e incluso hasta la parte vibracional. Hay que estar bien consciente de que todo lo que comiences este año, trata en lo posible de terminarlo. ¿Para qué? Para que, así sea que te parezcan cosas tontas, desde la más pequeñita. Por ejemplo, voy a arreglar mi closet y saqué por la mitad y no lo terminé de hacer. Esa es una energía que queda allí a medias, que queda estancada. Si tienes pendiente hacer papeles, una llamada de teléfono, llamar a un amigo, enviarle un mensaje de texto, recoger la ropa y donarla, botar los papeles viejos o las facturas, comienza por allí, que es el primer paso para poder consolidar y darle un poco de espacio a la nueva energía, que además viene con la vibración del número 5, que es lo que conectamos en el año 2021. Órale, o sea, finalmente viene conectado con el número 5, pero el número 5, ¿qué significa dentro de este año? ¿O cómo nos beneficia, mi querida Meredith? Sí, te voy a hacer como un pequeñito resumen, Leo. Esto claro. Ya es numerología, esto no tiene que ver con astrología china, ¿ok? Este programa de hoy va a ser como una abreboca a un menú completo de tendencias y posibilidades, ¿no? Entonces, si ya hablamos un poquito de astrología china, se los voy a explicar desde la numerología. El año pasado, 2020, fue un año 4, y eso lo hablamos aquí en el programa en el que estuve compartiendo con ustedes, un año donde se rompían estructuras, y vaya que se rompieron, ¿ok? Vaya bastante. Que nos cambió la vida al planeta. Sí, así, de forma radical. Uh-huh. 2021, si sumamos sus dígitos, el 2, el 2 y el 1, da una vibración 5, ¿ok? Una vibración 5 en cualquier lugar del planeta es la misma, no importa el signo, es una tendencia energética. Esa vibración número 5 es la libertad, ¿sí? Es la liberación de todos los problemas que tenemos, de las viejas estructuras, es decir, nos las rompieron, nos las cambiaron y ya hay que decir, ay, mira, soy libre de los apegos o de las cadenas. Es la espiritualidad. Vamos a estar buscando cosas espirituales o cosas de crecimiento personal, porque ya entendimos que no solamente somos mente y cuerpo físico, sino también espíritu. Hay que tener cuidado con las rupturas, porque vamos a buscar cambios. Porque rompo mi relación de empleo porque quiero algo nuevo, o puedo romper mi relación de pareja si siento que no estamos creciendo o evolucionando a la par, por esa parte espiritual. Entonces es un año donde hay que liberarse de los apegos y hay que liberarse
de lo que ya no sirve en tu vida. Y esa libertad la vamos a ver a nivel social, político y económico en muchos de los países o de nuestras sociedades. Oye, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Ahí empiezan a preguntar, ahorita nos va a decir Leo, Meredith, pero entonces viene liberación para todo el mundo. Y me imagino que en esta liberación tiene mucho que ver el COVID, tiene mucho que ver lo que estamos viviendo de esta pandemia que nos tiene a todos ya vueltos de cabeza, vamos para un año, y entonces quiero creer que tenemos esa esperanza en que por lo menos esto se va a tranquilizar y nos va a permitir como un respiro y empezar otra vez, pues prácticamente de cero, ¿no? Sí, incluso podemos terminar el año todavía con estas secuelas o tocar el tema del COVID, pero ya vamos a entender que la ciencia evolucionó y que mucho va a depender la curación o la sanación o la baja de esas tasas de mortalidad o de enfermedad de la conciencia de cada uno de nosotros. La medicina, después del segundo semestre, ya va a estar mucho más clara, porque incluso lo veíamos en las predicciones del 2021, donde decían que más que una medicina, más que una vacuna, iba a salir un tratamiento, o que iban a aplicar algún tratamiento que ya habían probado en otras enfermedades y que a lo mejor era mucho más común de lo que nosotros nos imaginábamos y va a servir para el COVID, y que así sea, porque a mí me salían en estas predicciones que todo se comenzaba a dar ya después del segundo semestre del 2021, donde la población mundial tomaba un nivel de conciencia ya definitivo y hacíamos el cambio como en cadena. O sea, no es nada más para un solo país, es completo. Ok. Muy interesante. Mi querido Leo, tenemos ahí ya saludos, ¿no? Sí, mira, nos está saludando Nolasco Ja. Dice, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, mi querida Nolasco. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar conectada. También por ahí nos estaba saludando mi querida Katy. Katy, gracias por estar conectada también. Gracias a todos aquellos que ya se están conectando poco a poco. Mi querido Marito, por ahí. No me aparece el comentario de esta... de nuestra amiga Andrea, si no me equivoco, que mandó ahí unas preguntas, pero no las tengo aquí a la mano, no sé si tú las tengas. A ver, déjame ver. Bueno, pues tengo a Vane Serfati, que dice, mi Mere, de mis personas favoritas, mucho éxito, le mando saludos. Tengo también aquí a Pili, dice, padrísimo, la libertad, mi lema de vida. Tengo a Aurora Pérez que dice, oye, a mí me gustaría saber cómo nos va a ir en salud tanto México como Venezuela. Pues ya lo dijiste, Meredith, ¿no? Sí, es un tema que el tema de salud debemos cuidar muchísimo, ¿ok? En este 2021. Y es que ya nos estamos dando cuenta que lo más importante es la salud. Sin salud no somos nada. Así de sencillo, porque esta enfermedad ha tocado todos los estatus sociales y a todas y cada una de las personas de diferentes edades. Entonces, sin salud no somos nada. Sin embargo, lo del COVID va a tener como la misma línea que hemos venido viviendo desde el 2020 y después del segundo semestre, hay como un aliento. Ahora, viéndolo desde las energías de la vibración del número 5, que era lo que les hablaba, el centro energético número 5, que es la garganta, y fíjense, me disculpan que esté tomando agua en pleno programa, pero estoy afónica, el centro energético número 5 es la garganta, o sea, a mí ya me está pasando factura. Entonces lo que es, sí, bueno, ¿qué te puedo decir? En casa de herrero, cuchillo de palo, como decimos los venezolanos. El centro energético número 5 es la garganta. Sea en México, en Venezuela o en cualquier país, cuiden su garganta. Las cuerdas vocales, las amígdalas, a lo mejor los ganglios, incluso el cuello, la cervical, esos van a ser los puntos más sensibles. Y el centro energético número 5 está relacionado directamente con la comunicación. O estoy hablando de más, o hay muchas cosas que me he tragado, no he dicho y tengo que liberarlas, que era lo que hablamos de la vibración del número 5, para que no quede aquí, en este centro energético. Y aquí les traigo una recomendación, que es un cristal de cuarzo. ¿Allí lo ven? Por aquí lo ven, ¿verdad? Ok, sí. Esto es un cuarzo turquesa.
El cuarzo turquesa es excelente para protegernos, ese centro energético número 5. Lo puede pegar en una cadena, en un colgante, o ponértelo para meditar después, te lo pones 5 minutos como amuleto, una pulsera, te va a servir de protección todo el año para evitar las enfermedades, al igual que los cristales verdes, ¿sí? Que siempre son los que trabajan el sistema inmune. Pero hay que cuidarnos ese centro energético y también los pies. ¿Por qué? Porque todas las tensiones, si no buscamos enraizarnos, como les estaba hablando de lo del buey de metal, del año nuevo chino, se van a terminar de quedar allí. Entonces hay que liberar, hacerse masajes en los pies, caminar en la grama, en la arena, en el agua con conciencia. Y uf, van a aliviar muchísimo. Ok. Oye, Mary, nos están preguntando aquí, Katy dice, yo quiero saber de la política mexicana. ¿Seguiremos atorados? Mm-hmm. Eso te lo puedo decir con el tarot, si ustedes me lo permiten. Claro, por supuesto. Sí, por favor, Mary. Entonces, bueno, vamos a barajar las cartas de tarot. ¿Puedo tomarme un sorbo de agua, por favor? Sí, porque me molestan las cuerdas vocales. Tú tranquila, claro, mientras comentarle a la gente. Y ustedes me entienden. Sí, claro. Comentarle a la gente que nos está viendo, así como preguntó Katy, pregunten. Mere está ahí con las barajas, con las cartas. Entonces, pues ahí está. Nos puede contestar lo que ustedes quieran. Sí. Si vemos desde la política mexicana, mira, a partir del mes de abril o el mes de mayo, vienen cambios importantísimos con la economía o con los empleos, los contratos. El tema de economía no lo veo tan bien afectado, porque estas nuevas leyes que pueden venir pueden afectar mucho las ventas que tengan que ver con adquirir casas, con vender casas, con los temas de vivienda. Y eso puede ser un golpe muy bajo en los temas políticos. Entonces deben prepararse para que las nuevas leyes les digan cuáles van a ser los impuestos, si vas a comprar, vas a vender o vas a rentar. Y hay que tener mucho cuidado porque, te soy sincera, no lo veo bien aspectado. Los temas monetarios van a ser los más difíciles para ustedes en este tema político, todo 2021. Y allí se pueden generar, a pesar de que podemos estar en esta cuarentena, algunos enfrentamientos donde se use la fuerza bruta, ¿ok? Donde estén en contacto o ciertas batallas con uniformados. Mucho cuidado con que ustedes, los mexicanos, repitan acciones de Venezuela con temas de expropiaciones, porque puede ser un año bastante difícil con los negocios, los inmuebles y a quién le pertenece y a quién no. O sea, que puede durar un ratito más, así que cuidadito con eso. Ok. Ahí está. Oye, aquí, siguen preguntando, nos está comentando Nolasco Jad, si aún seguimos en precaución con la salud, aún seguiremos, yo creo, en precaución con la salud. Así es. Sí, sí, hay que seguir con el tema de la salud, y es que fíjate, lo sigo viendo desde el tarot, ¿no? Porque ya lo expliqué desde la parte vibracional y de las diferentes tendencias. Y mira la carta del tarot, es el 4 de espadas. Un 4 de espadas es una situación de cama, es una situación donde hay que tener cuidado. Y este mes, el mes de marzo, ¿ok? El próximo mes y el mes de abril, cuidado con todas las estrellas, todas las energías y todo lo que pueda cambiar en relación con la salud, así que no bajen esa guardia, por favor. O sea que marzo y abril hay que estar todavía más alerta. Sí, porque acuérdate que además tenemos básicamente, como tú lo decías, Maro, al inicio del programa, un año, ¿ok? Casi desde que por lo menos nuestros países se vieron más afectados cuando ya fue una cuarentena legalizada, ¿no? Por decirlo así. Entonces, marzo y abril son los meses donde se repite el ciclo del año pasado y en vez de entrar en desespero, ya sabemos que mucho depende de nuestra responsabilidad y no solamente de las políticas de los presidentes, sino también de la responsabilidad humana. Cuidado, marzo y abril en el país, sobre todo México y Venezuela, y los países que comenzaron la cuarentena en esas temporadas del 2020. Que prácticamente pues estamos hablando de América Latina, ¿no? En general de América. Sí, prácticamente, porque en Europa comenzó desde enero, febrero. Exactamente, muy bien. Oye aquí... Sí. Iba a hacer las preguntas, pero ya las tengo. Sí, con Pili, ya las tengo. Pili GR de España, dice, respecto al amor, ¿cómo nos irá?
Ella es escorpión, dice. Bueno, yo les voy a leer el signo, los signos ahorita a todos ustedes, por elementos, si ustedes me lo permiten, ¿ok? Pero les voy a hablar con toda sinceridad del tema de amor, indistintamente del signo. 2021, a ver. Y ahí se pone un poco ruda la cosa. Yo estoy tratando de ver lo bonito, pero es un poquito difícil. Okay. La vibración del número 5 es la libertad, es el desapego. Si hay una relación de pareja donde la persona se siente asfixiada, va a buscar su libertad, buscar la aventura, y pueden haber separaciones, romances, como dije, divorcios, o incluso amantes. ¿Por qué? Porque voy a buscar el respiro donde sea. El punto clave de este 2021 es la comunicación. Y si tú realmente, desde un inicio, comenzaste con alguien, como un romance, una aventura, tómalo así, no esperes que se formalice, porque todos vamos a estar como aventurándonos, viviendo, y después, buenas noticias, en el 2022 sí se puede concretar, porque es el año del hogar y de la familia. Pero este año tómatelo con calma, con respeto, con comunicación, y no trates de asfixiar o, como decimos aquí en Venezuela, ser el tóxico o la tóxica de la relación, porque no te va a salir bien. Okay. Oye, cuida con las aventurillas es que... por allí. Ajá. Ok. Oye, o sea, la flojito, es que sí, flojito, está... flojito y cooperando, Lito. Pues sí, o sea, disfrutar de tu libertad, ¿no? Tal cual como lo está diciendo, claro. Mary. ¿Es eso? Disfrutar, claro, de la libertad. Aquí Pili dice, híjole, pues a disfrutar. Pues sí, la verdad es que sí, hay que disfrutar, y pues no hay otra. Brandon Méndez dice, los estudiantes, ¿cómo ves las clases presenciales, parciales en Venezuela y nivel mundial? Te quiero mucho, eres la mejor. Gracias. Gracias, mi Brandon, bellísimo. Vamos a ver estas cartas para el tema de estudiantes. Bueno, mira, no lo veo tan formal, ¿sí? Pueden haber picos, como dice esta carta del mes de bastos. Se puede, a lo mejor, en el mes de marzo, sobre todo en el mes de abril, hablar de esos comienzos presenciales, pero no va a ser sino hasta el mes de septiembre. Y fíjense, de esta carta, yo creo que allí pueden verla, del 9 de bastos, donde ya se tome a nivel formal. No les extrañe que el tema de las clases presenciales sea una montaña rusa, sea por picos, ¿ok? Una semana sí, otros meses no, etcétera, etcétera. Y eso va a ser en Venezuela y va a ser en otros países. Yo no veo de manera formal que las leyes o esa organización o planificación de las clases presenciales, sea a nivel colegial o a nivel universitario, se den todavía de una manera muy clara. Finales de año, casi casi, el último trimestre, bueno, ya ahí sí me suena distinto, pero por los momentos, un día a la vez en torno a las clases y los estudiantes, porque no se mantiene todavía claro. Oye, yo creo que así vamos a estar, ¿no? Sí, exacto. Ah, pues es, eso exactamente es lo que acabamos de mencionar, ¿no, mi querido Marito? Este año es de paciencia, de ser muy pacientes con todo, porque me imagino también, no solamente los estudiantes, sino también las personas que están haciendo home office, ¿no? Y que muchos, pues, sí, ya les cambió, sí, radicalmente, ¿no? Y van a estar así por muchas cosas. Marito, no sé si tengas una pregunta. Ahorita aquí, pues, nada más hay algunos comentarios que estaban riendo en el tema de que, pues, hay que disfrutar la libertad, ¿no? De estar, sí, con la pareja. Sí, ya, y les voy a dar unos tips para eso, no se preocupen, ya va. Estamos calentando motores aquí en el programa. Sí, sí, sí. Oye, sí, no, veo que sí se están riendo y todo, y sí lo tomaron así como que, oye, pues hay que ser felices, ¿no, Mere? ¿O qué hacemos? Hay que ser felices, pero con respeto. Claro. ¿Ok? Exacto. Con mucho respeto. Si tú sabes que no quieres una relación concreta con alguien, acláralo desde el principio. Y la otra persona verá qué hace con eso, si lo toma o lo deja. Cada quien es una decisión. Claro. Hace rato hablaba con un amigo y decía, no podemos este año buscar que nos quieran como nosotros queremos. Tenemos que, claro, querernos como nosotros queremos, y entender que el amor para la otra persona puede ser completamente distinto a lo que nosotros queremos, y eso hay que entenderlo. Entonces, disfruta del amor. Este es un año para que trabajes el amor contigo mismo, el amor propio, seas libre, seas tú, te conectes con tu esencia, y te juro que a final de año
vas a conseguir las personas que te valoren y te amen, te acepten para lo que quieres, para que concretes en el 2022. Ese es un tip. Ok, muy bien. Muy bien. Oye, Marito, bueno, yo, por ejemplo, en el tema de la vacunación a nivel mundial, ¿esto ayudará al mundo? Terminando, no sé en qué año sería, más o menos, que ya estaremos normalizándonos. Decías que el año 22, posiblemente. Hoy salió una nota donde Bill Gates decía que para el año 22, ¿no? Ya se iban a normalizar los eventos, todos los eventos masivos, por decirlo de algún modo. Y luego, luego a él lo culparon de que no, ya ves cómo él sí sabe. Y bueno, en fin, otro tipo de situaciones que están por ahí en algunas teorías. Claro. Pero aquí la pregunta es, ¿la vacunación hasta cuándo va a durar y si nos va a ayudar para poder regresar a la normalidad? Sí, es que fíjate, ¿ok? Como les decía al principio del programa, el inicio de la vacunación puede ser un mientras tanto, pero luego sale otra cosa, parte de la vacunación, que nos va a servir de mucho. Y aquí el tema puede ser un tema también monetario para los distintos países. No va a ser tan fácil ni tan rápido por esto de un paso a la vez. Ya será básicamente hasta el primer trimestre del 2022 cuando el tema de la vacuna ya haya tomado un gran porcentaje a nivel mundial y donde se vean resultados. O sea que falta básicamente casi un año más para que podamos estar un poco más tranquilos con el tema de la vacunación. Oye, y en tema de vacunación, aparte, pues ahí depende igual de muchas personas. Yo he escuchado a varias personas decir, yo no me quiero vacunar, yo no me voy a vacunar. Y bueno, ya sabrá cada quien qué hacer igual con su cuerpo, sí, ¿no? Mira, fíjate que a partir de mayo, que es la fecha que me sale allí, hay que estar un poquito pendiente de ese tema de la vacunación. No les parezca sorpresivo que salgan algunas noticias o desinformación o información, como lo quieran llamar, donde no estén claras con los resultados o los efectos secundarios de algunas vacunas. Después del mes de mayo, todo el panorama comienza a aclararse. Entonces allí yo creo que es una decisión muy individual y recuerden subir su nivel de conciencia para que si tú estás sano, puedas sanar a los que estamos alrededor. Ok. Está interesante, eso está padre. Pregunten porque veo gente conectada, pero como que les da pena o miedo. Pregunten. No importa, pero vamos a hablar de los signos, que ahí siempre sale. Exactamente. Exacto, ahí siempre sale. Fíjense algo, los signos este año todos van a estar apurados. Okay. Y el tip es paciencia. Entonces vamos a comenzar con todos estos movimientos que nos trae el 2021. Y vamos a comenzar por los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, porque ya casi vamos a entrar en este movimiento del Sol en Piscis mañana, 18. Entonces, Cáncer, Escorpio y Piscis. A nivel de amor, ¿sí? Vamos a irlo hablando por tendencia. A nivel de amor, sale la carta de los enamorados. Cáncer, Escorpio y Piscis por fin van a trabajar el amor, los acuerdos, el amor propio. Ya no van a estar tan complicados ni se van a sentir tan solos. Pero recuerden lo que les dije, es un año para los romances, es un año para la aventura, es un año para trabajar el amor propio y para no hacer tantas crisis. Si eres Cáncer, Escorpio y Piscis, es un año donde puedes estar más tranquilo y hasta un poco más confiado en que las cosas se van a dar. No trates de como apresurar o no trates de obligar a la otra persona que te diga te amo de una manera rápida. Simplemente demuéstrale lo que quieres, vívelo tú y disfrútalo y verás que va a ser un buen año en este tema de pareja. Puedes utilizar, si eres Cáncer, Escorpio y Piscis, cristales rosados. Esta es una rodonita, rodocrosita o cuarzo rosado, que son los más básicos. Y puedes tenerlo todo el tiempo, poner dos en tu mesita de noche, si eres Cáncer, Escorpio y Piscis, para trabajar este tema de pareja. Si lo vemos desde la prosperidad para Cáncer, Escorpio y Piscis, bueno, la prosperidad este mes de febrero quizás está un poquito caído, un poquito bloqueado, un poquito chocada, y pueden durar dos meses como con una energía muy bajita. ¿Por qué? Porque has estado agotado, has estado exhausto y no puedes conectarte con ser nubecita negra. Despeja
los pensamientos, si eres Cáncer, Escorpio y Piscis, la negatividad y sobre todo esas cosas que te pueden llegar cada rato a la mente, porque todo lo que creas aquí es lo que vas a estar creando alrededor. ¿Cómo pueden hacer para limpiarse todo el año de esos pensamientos? Fácil, básico, que es lo que siempre les recomiendo. Agua, un poquito de sal marina, mezclan y restriegan desde la cabeza todo el cuerpo y enjuagan cada vez que quieran, pidiendo limpiar los pensamientos negativos o los bloqueos relacionados con la prosperidad. Si lo vemos desde la salud, bueno, fíjense que vuelve a salir la carta del 4 de espadas. El tema de la salud va a ser sumamente importante. Los temas con la columna o el lumbar van a ser los puntos sensibles para cada uno de ustedes y estar muy pendientes de liberar las cargas personales y profesionales y estar todo el tiempo en sintonía y limpiándose para que la columna y la cervical no les fastidie. Okay. Eso es para los signos de agua, dijiste, ¿verdad, Mere? Sí, para los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Recuérdame qué signo eres tú, Maro. Acuérdate que en vivo anterior me dijiste sí. Que el mejor signo es Libra y ese es el que soy. Ah, ¿verdad? Que tú eres el mejor signo, al igual que Leo. ¿Qué signo eres tú, Leo? Leo, ¿no? Yo soy cáncer. No, no, es que pero a ver, aclárale. No, dile la fecha que naciste, a Mere, para que vea que eres. 22 de julio. Lo que pasa es que tú estás en la cúspide. ¿Ok? Cuando una persona está en la cúspide entre un signo y otro, hay que sacarle realmente cómo estaba ya el movimiento del sol en ese año y a la hora en la que naciste. Y eso es para todos los signos. Por ejemplo, hoy es 17 de febrero. El sol ya para el 18 cambia de Acuario a Piscis. Si tú naciste a lo mejor a las 12 de la noche, te estoy dando cualquier ejemplo, ya a lo mejor había entrado el sol en Piscis. Y en los horóscopos te sale que eres Acuario, pero en tu carta natal es donde te dicen realmente cuál es tu signo, porque puede haber diferencia de la posición del sol en un signo solo por un minuto y cambias. Entonces estás en la cúspide. O sea, tiene que ver la hora y que ya es exactamente ya con calma. Y el día y el año, sí, una carta. Uh-huh. Okay. O sea que sí, Leo, ajá. Leo es un emocional furioso, emocional como Cáncer. Y furioso como Leo. Oye, sí, ¿no? La verdad es que a veces sí coincide mucho el tema de los horóscopos o bueno, este tema con Leo más que con Cáncer, pero ahí se va, claro. Porque mira, yo como mero ejemplo, yo nací creo que por ahí de las 10, 11 de la mañana del 22 de julio, o sea, no estaba ni cerca del 23, pero ya estaba como en el último día de... Claro, como en el último día. Hay que ver el año en que naciste, si ya el sol había entrado en el signo de Leo. Pero bueno, igual lo tienes por el nombre. Vamos a seguir con los signos del elemento fuego, para hacerte honor. Aries, Leo y Sagitario. Signos del elemento fuego. En el amor, fíjense que ustedes van a estar mandones, Aries, Leo y Sagitario, van a estar dominantes, van a querer tener el poder y el dominio. Bueno, y es típico de Aries, Leo y Sagitario. Recuerden que es un año para tomarse las cosas con calma. Si ustedes en el amor tratan de ser tan dominantes y tan dictadores, les pueden salir las cosas mal. ¿Por qué? Porque ustedes no van a querer que alguien se les escape de las manos, entonces pueden ser un poco rudos o un poco tajantes, ¿sí? Y eso no va a quedar bien. Tips que les doy a través del amor para Aries, Leo y Sagitario. No discutas tanto. No trates de convencer a la otra persona. Dejas que las cosas se vayan con naturalidad y verás que milagrosamente te pueden entender y la persona no se va a escapar, se va a quedar contigo porque te conviertes en un ser comprensivo. Así que, bueno, cuando tengas esos cambios de temperamento, cuidadito. Para ustedes, pueden utilizar para estos temas del amor una selenita, un cuarzo blanco, un cuarzo cristal. Si no sabes cuáles son, ¿son los blanquitos o los transparentes? ¿Para qué? Para que cuando lo carguen como amuleto, en una pulsera, un colgante, en la almohada, en una bolsita, en tu bolsillo, sientan que todo ese mal carácter se está purificando, lo están recogiendo estos cristales,
y tú puedes ver de una manera más clara las cosas que se te están presentando. Así que pendientes con eso, ¿ok? Muy bien. Para Aries, Leo y Sagitario en la prosperidad. Mira, son unas cartas, es súper chévere, como decimos los venezolanos, donde hay ofrecimientos, donde a lo mejor vas a tener que buscar un poquito de tiempo para hacer dos o tres trabajos, emprendimientos o actividades, Aries, Leo y Sagitario, y donde el primer trimestre, incluso cuando entre el sol en el signo de Aries hacia el 20 de marzo, ustedes van a estar en ese primer paso o en esa transición de llevar dos trabajos a la vez o de tener tu quincena, tu salario, los 15 y los 30 de cada mes y a la vez buscar algún tipo de emprendimiento de manera independiente. Eso está maravilloso si quieren realizarlo en este tema de prosperidad, si eres Aries, Leo y Sagitario. Pueden hacer, como siempre se los recomiendo, baños con canela, con mandarina o con laurel todo el tiempo, Aries, Leo y Sagitario, para activar el tema de dinero. Muy bien. Mira, pues te va a ir bien. Oye, y repetir el código sagrado que nos enseñaron. Además. Que es el 897, ¿no? Ahí está. ¡Qué bueno, chico! Estás haciendo la tarea. ¡Qué éxito! Leo, no, Leo está con todo. Y aparte hace mudras y no sé qué tantas cosas. ¡Qué bueno! El mudra de Ojalá, eso, ahí está. Gracias, mi querida Katy. ¡Qué gracias. Bueno! Me parece muy bien. Para Aries, Leo y Sagitario, la salud está bien aspectada. Los temas de la salud, indistintamente de lo que se puede estar viviendo, no van a ser tanto los problemas. Pero hay que tener un poco de cuidado con los brazos y con las manos, es decir, con los miembros superiores, porque recuerda lo que te dije en el amor, que no quieres soltar y quieres mantener allí atados a alguien. Entonces el tema de hombros, codos, brazos, antebrazos, manos, e incluso deditos de las manos, pueden estar muy contracturados porque tú no quieres soltar. Y esa es la palabra clave para el 2021, si eres Aries, Leo y Sagitario, porque todo lo vas a estar somatizando por los miembros superiores. Muy bien. Pues les va a ir bien en general, ¿no? Claro. O sea, finalmente creo que les va a ir bien. Van a tener pues, crecimiento económico y van a estar estables. Sí, lo único que deben de tener cuidado, y disculpen que interrumpa así con el agua, pero tengo la garganta bastante adolorida, como se los dije al principio, es porque Aries, Leo y Sagitario son hiperactivos, ellos son los que dicen yo hago, yo acciono, entonces como van a querer estar en movimiento y todos los demás vamos a estar así como un poquito más lento, entendiendo las cosas, allí es donde hay un choque. Si no quieres desbaratar con los pies, con lo que tienes pensado en la cabeza, calma. Ok, perfecto, perfecto, muy bien. ¿Con qué seguimos? Ahorita ya vamos. Con los ya signos de tierra. Agua, fuego y tierra, que yo creo por ser el año del buey los va a beneficiar algo, ¿no? Más que a otros. Sí, por fin, gracias a Dios, y yo estoy allí incluida, porque yo soy del signo de Virgo, del maravilloso signo de Virgo. Andale, aparte pues. Del mejor que es Libra por Maro, ¿no? Entonces, para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. En el caso del amor, para nuestros amigos de Tauro, mira qué carta tan maravillosa. El As de copas. Para ustedes, el lento pero seguro va a ser para sí concretar. A lo mejor no tienes la firma de un matrimonio o no tienes la palabra final, pero pasan poco a poco a diferentes etapas. Los que están solteros, es un año donde se van a atrever a hacer cosas distintas. Y si eres del signo de Tauro, sobre todo tú, atrévete un poquito a no ser tan serio. Virgo y Capricornio son signos que a lo mejor por primera vez se tienen que calmar la mente, taparse los ojos y los oídos y lanzarse a una aventura o un romance, porque ustedes son como muy estructurados. Tauro, Virgo y Capricornio son como muy serios. Entonces este va a ser un año donde vas a hacer cosas distintas. Y si estás en una relación, sabes que está bien, organiza, pero también disfruta y vive un momento a la vez. Y verás los buenos resultados ya aproximadamente hacia el mes de diciembre, cuando entramos en el signo de Capricornio, y allí ustedes van a decir, wow, ya tengo fecha, ya llegó el príncipe o la reina de la casa, y ya estoy feliz
con el tema que tiene que ver con el amor. Así que es un buen año y bueno, aquí yo diría que lanzarse a la aventura. Fíjate que para el amor les voy a dar la recomendación de cuarzos verdes, de jade, malaquita, aventurina. Son muy buenos. Y si no, ustedes buscan uno que sea verde. ¿Por qué? Porque eso va directamente al corazón. Entonces, tus sentimientos, la realidad de lo que sientes y el saber que estás conectado con el amor va a estar bien aspectado y te va a ayudar a sanar la desconfianza y las viejas heridas del amor para que puedas ver los resultados a final de año. ¡Ay, qué bonito! Eso me quedó hasta bonito. Sí. ¡Ay, chico, qué lindo! Hiciste verso sin esfuerzo. Sí. Muy bien. En la prosperidad para Tauro, Virgo y Capricornio, mira, por fin salen de todo lo que habían vivido desde hace 3 años aproximadamente, donde habían realizado todo con mucho esfuerzo. Va a ser un año donde trimestralmente Tauro, Virgo y Capricornio, los signos del elemento tierra, van a ir avanzando. Y es que claro, la energía del año del buey de metal, ustedes se sienten como en su zona de confort o como pez en el agua. Entonces poco a poco van a ir avanzando. Quizás el que está todavía allí medio, tú sabes, medio bajito de energía, puede ser el signo de Capricornio, pero si ustedes no están tan molestos o tan frustrados con lo que pasó anteriormente, pueden evolucionar. Miel, hagan baños con miel cada vez que puedan, ¿sí? O pónganse el símbolo del infinito. Hagan meditación y conexión en el elemento tierra, en una montaña, en un parque, en la grama, para que puedan enraizarse con el tema del dinero si son Tauro, Virgo y Capricornio. Ok, muy bien. Estuvo muy bien, ¿eh? Imagínate. Sí. Está padrísimo, porque imagínate que algunos de ellos, muchos signos, bueno, personas que pertenecen a estos signos que acabas de mencionar, Meredith, tienen negocios en común o se pueden llegar a encontrar y pueden lograr grandes cosas, ¿eh? Pues sí, puede ser. No te escuché la última parte, Leo, se me cortó la imagen y el audio y no escuché lo que me dijiste. Que al final las personas que tienen estos signos y que pueden encontrarse o que son socios de algo, pueden crear grandes cosas, pueden salir adelante juntos en este año de buena forma. Sí, buenísimo, porque incluso consolida socio y pareja, que están básicamente en la misma línea para Tauro, Virgo y Capricornio. En el tema de la salud, aquí me habla de que hay que tener un poco de cuidado con las inflamaciones y el área de la pelvis, ¿sí? O lo que es el vientre, las caderas, riñones, útero, próstata, ese puede ser colon, intestino, todo lo que está en la zona pélvica, puede ser el área sensible, porque no terminan de drenar los sentimientos y no terminan de fluir con que la vida hay que tomársela un poco más a la ligera. Entonces, cuidado con colon, intestinos y la parte pélvica, y si tú ves que no fluyes, ¿sabes qué? Libertad, que es la palabra del año. Libérate de todo lo que habías planificado de ser tan serio. Muy bien, muy bien. Oye, al parecer aquí entre el público, bueno, que nos está escribiendo, allá van varios de Acuario, ¿eh? Angélica Castillo dice, el mejor es Acuario. Pitli dice, el mejor es Escorpión y Piscis. Nolasco Ja dice, definitivamente Acuario. Leti Pablo, le mando un abrazo, dice, Acuario es el mejor. O sea, hay varios Acuarios aquí entre nosotros. Bueno, mire, yo te voy a decir algo, los protagonistas, y suenan las fanfarrias, de este año son los acuarianos. Wow, ¿de Géminis, verdad? Libra y Acuario son los protagonistas, no lo puedo negar. De plano. ¿Y esto por qué? ¿A qué se debe? Bueno, ya les voy a explicar un poquito. Nosotros, el 21 de diciembre, entramos en una conjunción, ¿sí? Donde todo lo que estaba negativo del 2020 y de años atrás se da esto en el signo de Acuario. Y damos como el primer paso en grande para entrar en la nueva era de Acuario. ¿Qué quiere decir eso? Que nos abrimos a la humanidad, que nos abrimos a los cambios, al trabajo en grupo, donde todo viene a cambiar. Por eso, este va a ser un año donde las restricciones
Ya no va a ser como antes, donde lo que es la tecnología, el crecimiento personal, buscar líderes y maestros, ya no van a ser con viejas políticas, ya va a ser distinto. Y eso tiene que ver con el signo de Acuario. En el caso de Géminis, los nodos norte, que es mi norte de vida, hacia dónde voy, y el nodo sur, que es lo que vengo arrastrando, es lo que está detrás de mí, ¿sabes? Y voy arrastrando la mochila y hacia dónde voy, están en el eje Géminis-Sagitario. Entonces voy a abrir el pensamiento al nuevo tipo de comunicaciones, a una manera distinta de pensar y voy a pensar en trabajos en colectivos y trabajos en grande. Entonces, para los acuarianos, los geminianos y nuestros amigos de Libra, sin dejar de un lado a Sagitario, obviamente, hoy es un año de mucha suerte. Mira, nada más, qué bien. Bien, Sí, júntate sí. conmigo, Leo, júntate No, no, conmigo. por eso me junto contigo, ¿no? O sea. Maro, y aquí voy con tus signos, signos A del ver. elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. En el amor, fíjense, ¿qué más que amor, Géminis, Libra y Acuario? Ustedes van a estar pensando en dinero. Van a hacer cosas donde inviertan dinero con y para la pareja, con y para la familia, o estar pendiente de tener una casa, de hacer reestructuraciones, porque el amor lo van a llevar a ese plano de mi templo, de dónde quiero estar, con quién quiero estar y quiénes van a estar dentro de esa casa. El hogar para Géminis, Libra y Acuario, signos de aire, va a ser sumamente importante, porque allí es donde ustedes se comienzan a sentir cómodos. Está bien, se van a abrir al mundo, se van a vender, ¿sí? Pero el tema de la convivencia va a ser sagrado para Géminis, Libra y Acuario. Así que la comunicación va a ser sumamente importante si lo que quieres es mantener bien en tu relación de pareja o si quieres conseguir pareja. Primero, cultívala en casa, los temas de familia, sana las heridas de familia o cómo te estás comunicando, cómo te estás escuchando a ti mismo y van las cosas mejor, yo diría que muchísimo mejor en el tema de pareja. Para Géminis, Libra y Acuario, y consolidar o que vaya bien el tema de la casa, si quieren comprar una casa, reestructurar, estar en convivencia con alguien, los cristales oscuros van a ser muy buenos. En este caso yo tengo una turmalina, puede ser un ónix, puede ser un cuarzo ahumado, los que sean oscuros. Uno, para protegerse porque van a tener muchas miradas alrededor, y dos, para que así como el elemento tierra o el oscuro, enraícen los temas del hogar. Muy bien, muy Te vas bien, a muy mudar bien. de casa, te quieres comprar una casa. Maro, échanos el cuento, vale. No, 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 digo, me gustaría comprarme una casa, sí, pero no está en mis planes. A lo mejor más adelante, ¿no? Bueno, pídeselo al universo, uno nunca sabe. Ok. Oye, Por lo o menos igual el deseo. mejorar la casa, ¿no? O igual pudiese Mejorar ser la casa. mejorar la casa. ¿Sí? Eso, Sí, puede ser una posiblemente. reestructuración, sentirme más cómodo dentro de casa. Y eso va a hacer que toda la armonía de la familia, de la pareja y del amor propio se dé. Así que es importantísimo los temas del hogar y dónde duermen Géminis, Libra y Acuario. A Okay. nivel de prosperidad, hay que limpiar esto, pero para ayer. Sale en la carta del diablo. Entonces hay que tener cuidado con estafas, con personas mentirosas o con gente que quiera quitarte lo que te pertenece. Y allí recalco Géminis, Libra y Acuario, a cuidarse con una turmalina negra o con cualquier cristal oscuro. Utilízalo como amuleto todo el año. ¿Por qué? Porque vas a ver realidades, vas a ver caras y pueden llegar personas oportunistas para Géminis, Libra y Acuario, donde tan sencillo como que quieran enredarte. Pero lo bueno es que este año para ustedes se caen caretas. Entonces no te extrañes, Géminis, Libra y Acuario, que en situaciones de dinero o de trabajo tú tengas alguna decepción, más que perder dinero, es porque te enteras de cosas que no estaban bien o que te estaban tomando el pelo, como dicen por allí, y tú lo puedas descubrir. Pero bueno, a veces por más doloroso que sea, Géminis, Libra y Acuario, es mejor enterarse que a que te sigan engañando. Ojos abiertos, ¿ok? Muy bien, muy bien. ¿Y Y en la cuál es el... parte de salud, salud? falta esa parte de La más salud, importante de ¿sí? todas. La parte de salud está muy bien, pero el área sensible va a ser el área de las piernas, pies, rodillas, articulaciones.
Y también cuidado con la garganta, como lo dije al principio, Géminis, Libra y Acuario, las cuerdas vocales, la cervical, la tiroides, las amígdalas, pendiente de esa zona y la zona de las piernas, porque como ustedes van a estar siendo protagonistas, la misma energía del 2021 hace que esos sean los puntos sensibles para ti. Así que todo el tiempo o escribe, o haz ejercicio, o sal a caminar, o simplemente habla y expresa lo que no debes estar callando para que el cuerpo no se enferme. Muy bien. Muy bien. Pues ahí están todos los, ya nos dijo los 12. Aquí nos estaba comentando Edith Pablo, que le mando un abrazo. Gracias por estar conectada. Dice, esperando a Piscis. Ya pasó Piscis. Fue el primero. Fue el primero. Fue el primero. Pero puedes ver la repetición, o sea, no hay ningún problema. También dice, no las coja, excelente, muchas gracias. Me encantan los cuarzos oscuros, eso está padre. Muchas gracias a ti, Nolasco, por estar en contacto con nosotros. Y ya se me fue ahí una pregunta que nos saludaba Héctor Carfer, decía, respecto al cambio climático en el mundo, por el tema de que hace mucho frío en el norte, ya ha bajado la temperatura, bueno, acá al menos en México, al norte de nuestro país, algo que no había nevado mucho tiempo en algunos estados de la República Mexicana, y acá en otros, en contraste, por ejemplo, en la zona centro, mucho calor, y así vamos, ¿no? Entonces, él preguntaba sobre ese punto en específico. Mira, es importante que sepan que tanto el elemento agua, y ya no estoy hablando de signos, ¿no? Yo estoy hablando de los elementales, estoy hablando de la madre tierra, ya no estoy hablando de signos. El elemento agua y el elemento aire van a estar muy movidos. Si vemos de agua, van a comenzar las nevadas que tienen que ver con el agua. Y vamos a ver tormentas todo el año. Y eso hace que baje la temperatura. El año pasado fue un año, el 2020, de mucho calor. Incluso comenzó con el tema de los incendios en Australia. No sé si ustedes lo recuerdan. Este año va a ser el tema de las nevadas. Y más adelante pueden haber temas con ríos, con mares, pero todo el tiempo agua y aire van a estar allí chocando. Y es una manera también de la naturaleza de mantenernos quietos, tranquilitos y no tan desesperados como el año pasado que fue el fuego. Ya para finales del 2021, entonces la tierra termina de dar sus frutos por los movimientos que hubo con el aire. Y con el agua y el elemento fuego empieza otra vez a salir el sol y el cambio climático a estabilizarse. Pero eso lo vamos a ver ya sea 2022. Pero sí, va a ser frío y van a haber tormentas o cuando venga la época de lluvia en los diferentes países va a ser fuerte. Y es que el planeta necesita depurarse y enfriarse un poquito. Claro, sí. Claro, sí. Por supuesto. Pobre por planeta. Por supuesto. Pobre ahí planeta. Está. Claro. Pues muy padre, mi querido Leo. Meredith, pues muchas gracias. Siempre tu lectura de cartas, la manera de decirlo, la verdad es que lo haces muy gracias. Bonito, muy padre. Se nos va gracias. El tiempo rapidísimo. Fíjate, se nos fue una hora. Sí, ya acabó. Listo. ¿Sí? Ya. Sí. Cuando tú dijiste vamos calentando motores, ya llevamos media hora, Meredith. O sea, ya... Ay, perdón, imagínate, tengo como hora y media hablando, perdón. No, al contrario. No, no hay problema. Digo, a lo que voy es que se ha ido tan rápido y ha sido tan fluido que no hemos sentido el tiempo, a eso me refiero, ¿no? Hago referencia. Claro, por eso es que se me irrita la garganta de tanto hablar. Ok, oye, dice Edith Pablo, gracias, es que estaba en el trabajo, mi querida Edith, no te preocupes, ahí está la repetición. Si no, de todos modos, le recordamos a la gente que puede contactar a Meredith a través de sus redes sociales. Mi querida Meredith, por favor, que les digas dónde te encontramos. Sí, me pueden conseguir a través de las redes Meredith976, Meredith976, ahí le pongo el horóscopo todos los días, estamos en contacto con los rituales y como siempre, muchísimas gracias, nos vemos pronto con ustedes para darles más tips. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias, que Dios te bendiga, estamos en contacto, ¿sí? ¿Tienes más? Amén. No, nada más, bueno, Pili, que dice, linda Meredith, por todos tus consejos y sabiduría, muchos besos, gracias a ti, mi querida Pili. Vanesser Fati, eres maravillosa, mi Mere. Gracias siempre. Gracias. Yo estoy tratando aquí, es arroba Meredith976, es como te vamos ¿sí? a encontrar, ¿verdad? Ajá, okay, arroba Meredith976. Todo junto con espacio. No, todo junto. Meredith976.
ITH976. Ahí está. Bueno, y la verdad es que muchas gracias también, Olasco, dice, gracias, excelentes consejos, buena noche. Lo mejor es cuidarnos, ¿no? Es tratar de cuidarnos donde quiera que estemos y con la actitud positiva, lo que mencionabas, me queda medir. Sí tenemos que tener la paciencia y tener esta energía en alto, ¿no? Vibrando en alto. No desesperarnos, Marito, por favor. Luego ahí mande mensaje. Ay, ese... sí. Hay que estar tranquilos, relajados y dejar que el universo se encargue de todo, ¿verdad, Meredith? Sí, así es. Y sobre todo, haz bien sin mirar a quién. Oye, antes de irnos, nada más así, una carta para nosotros, mi querida Meredith, así al buen ojo, mi querido Marito, ¿tú qué piensas? ¿De negocio o de qué será? No, pues de negocio, porque en el amor ya nos dijo que estamos a todo dar, que nos aman. Sí, no. Libertad, vámonos a negocio, una carta así que salga. Mira, vamos a ver qué dice en esto de sociedades y negocios entre ustedes dos. Mira, hay que tener un poquito de cuidado de aquí hasta el mes de mayo. Luego del mes de mayo tienen carta blanca para formalizar, para concretar e incluso para poner firmas en cosas que quieran hacer juntos o de manera independiente. Pero no les recomiendo grandes firmas o inversiones hasta después del mes de mayo, ¿ok? Hasta después de mayo, mi querido Lito, así que relájate, mi hermano. Relájate, toma las cosas con calma y nos vemos después de mayo. Perfecto. Muy bien, Meredith. Pues te agradecemos bastante. Nosotros nos vamos, Marito, nos despedimos. Gracias, Meredith. Que Dios te bendiga. Gracias, un besito, Meredith. Mil bendiciones y chao, chao. Igualmente. Chao. Gracias. Adiós a todos. Buena tarde. Bye.